27 santafesinas y santafesinos recibirán una distinción de manos de los legisladores por la labor que cumplen, los hechos de los que fueron partícipes, las instituciones que representan, las acciones que los engrandecen como personas. En fin, por aquellos actos que hicieron que los representantes del pueblo los designen como acreedores de esta distinción. Hace un año y medio que nuestras vidas y con ellas nuestras actividades se vieron modificadas por un virus que nos encerró, nos maltrató y nos costó vidas. Así desde nuestras costumbres hasta la forma de saludar o ver a los seres que amamos, nos fuimos adaptando casi a la fuerza y con la solidaridad como nave insignia de la comunidad universal. La Cámara de Diputados y Diputadas también modificó su vida institucional y sin parar la marcha, trabajó y se comprometió con cada designio para que nuestra provincia fuera importante. Las iniciativas, los proyectos de ley, todas las decisiones que merecían el tratamiento parlamentario provincial fueron tratadas. Así fue que el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, con los diputados separados entre sus butacas, fue el recinto de sesiones en una forma inesperada e inédita. Ese ámbito académico e histórico, caro al sentimiento de los argentinos, ese lugar que cobijó a quienes modificaron nuestra Carta Magna Nacional y fue sede del último debate presidencial, ofreció su escenario para que el estrado se constituya con la formalidad y el honor que nunca perdió. Luego, la vuelta a esta legislatura provincial. Y fue la tecnología la que socorrió a quienes debíamos permanecer en nuestras casas, pero al mismo tiempo no descuidar nuestras labores. Hoy, lentamente, la historia parece encaminarse en parámetros de convivencias normales o cuasi normales, o mejor dicho, adaptándose a los nuevos cánones de esta normalidad con pocas variantes como posibilidades, pero viendo y sintiendo que podemos estar más cerca todo y de todos. Acompañan al señor presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, doctor Pablo Farías, las diputadas y diputados provinciales, el director de Derechos y Vinculación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, el señor Franco Ponce de León, el concejal Julio Paco Garibaldi, la concejala Laura Mondino, representantes de unidades académicas nacionales con asiento en la provincia, homenajeados y sus familiares y amigos, representantes de medios de comunicación, invitados especiales, señoras y señores. Por secretaría se ha recibido la siguiente adhesión al presente acto. Señor presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, doctor Pablo Farías, nos resulta grato dirigirnos a usted para agradecerle la invitación que gentilmente le enviara el señor gobernador de la provincia de Santa Fe, contador público nacional, Omar Perotti, para participar del acto de reconocimiento en el que se distinguirá a santafesinas y santafesinos destacados en diferentes disciplinas. Aprovechamos la ocasión para hacerle llegar su cordial saludo, que tenga bien transmitir a todos los presentes. Dirección Provincial de Relaciones Públicas y Ceremonial, Gobernación, Provincia de Santa Fe. En el mismo sentido, adhiere a este acto el señor rector de la Universidad Nacional del Litoral, doctor Enrique José Mamarela. Para dar inicio a este acto de reconocimiento, invitamos a este escenario para que haga uso de la palabra el presidente de la Cámara de Diputados y Diputados de Santa Fe, doctor Pablo Farías.
Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. La verdad que cuando planificamos, y en esto tengo que reconocer y agradecer a toda la dirección de ceremonial y protocolo de la Cámara que están aquí trabajando como los ven, porque fueron los que más aportaron a esta idea de sacar la Cámara y el tratamiento a la calle, hacerlo en esta explanada, abrirlo, que es lo que nos pareció que iba a ser lo mejor para este momento que estamos viviendo. Pero por supuesto pensábamos, bueno, ¿qué va a pasar con el clima? Por suerte tenemos una noche maravillosa, una noche santafesina, de esas que tanto nos gustan, ¿no? Con un día de calor agobiante y que a la noche afloja un poquito y nos permite estar así cómodamente para disfrutar este momento. Un momento que tradicionalmente se produce en el marco del recinto de la Cámara, donde normalmente en el transcurso de un año parlamentario, los legisladores, las diputadas, los diputados vamos presentando pedidos de reconocimientos, distinciones, homenajes particulares a personas que se destacan por su labor, por su esfuerzo, por aportar a nuestra sociedad los valores que necesitamos para, en este diario trajín que tenemos de problemas, de situaciones no tan gratas, saber que hay gente que siempre está pensando y trabajando para sacar la provincia y el país adelante, para darnos la esperanza de un futuro mejor. Y esto es lo que en general queremos transmitir y transmitirle a toda la sociedad santafesina a través de este sencillo, humilde, doméstico acto que hacemos aquí en la explanada de la legislatura. Así que sientan cada uno y cada una de ustedes que van a recibir hoy las distinciones y los homenajes, esto que es lo que queremos transmitir, reconocer lo que han hecho, reconocer lo que hacen y también poder mostrárselo a todos los ciudadanos, a todos los vecinos y vecinas de esta ciudad y de toda la provincia, ¿para qué? Para poder reforzar los valores, aquellas cosas que nosotros necesitamos que queden cada vez más afianzadas en nuestra sociedad, para salir de los problemas que tenemos y poder avanzar. Por supuesto que todos tenemos muy presente y muy cercana la pandemia, porque todavía la estamos padeciendo. Y es también una de las razones por las cuales nos queremos reunir al aire libre, es más seguro. Nosotros vamos a seguir cuidándonos y vamos a llevar mucho tiempo respetando protocolos, vacunándonos, teniendo que tener cuidados, porque lamentablemente este es un virus que llegó para quedarse y más allá de que hoy, por suerte, sentimos que lo estamos superando, sabemos por otro lado de que hay que seguir tomando precauciones. Esa es lo que les pedimos, sigamos tomando las precauciones más allá de las incomodidades, pero bueno, estar al aire libre nos permite estar más tranquilos y más confiados. Así que yo no quiero demorarme mucho más sin poder transmitirles esto y a la vez agradecerles muchísimo que hayan venido. Yo sé que acá hay gente que vino de muy lejos para poder estar en este acto y para nosotros eso genera un gran compromiso de que se lleven, por lo menos en este momento, lo mejor que podemos darles. Ahí lo veo a Leandro González, el presidente del Consejo Deliberante de Santa Fe, que no estaba cuando mencionaban las autoridades y quiero agradecerle a él y en nombre de él a los concejales, a la concejala Laura Mondino, y al concejal Paco Garibaldi. Para nosotros también es muy importante que el Poder Legislativo de la ciudad también se conecte con nosotros y está aquí presente, así que quería destacarlo particularmente. No los demoro más y vamos a pasar a los homenajes. Muchas gracias y bueno, esta es la primera de por lo menos 4 jornadas que vamos a hacer aquí en la explanada de la legislatura. Muchas gracias. Invitamos al doctor Farías a que permanezca en este ámbito de escenario y convocamos ahora a diputadas, diputados que están presentes, también autores de la iniciativa, para que acompañen al doctor Farías aquí en el escenario y dar comienzo a la entrega. Agradecemos, como decía el doctor Farías, la presencia del presidente del Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe, Leandro González. Cada homenajeado esta noche va a recibir el diploma de honor correspondiente, copia de la resolución y un presente institucional. Y el primer homenaje de la noche es para
homenaje post-mortem para la señorita Marta Weymüller. Invitamos a recibir a Luis Weymüller, miembro de la Asociación Marta Weymüller, y al vicepresidente comunal de la localidad de San Jerónimo Sud, Carlos Stari. Marta Weymüller fue una docente dedicada y directora entusiasta del Colegio Sarmiento, derivado de la llamada Sociedad Escolar Suizo-Argentina, desde mayo de 1920 hasta el cierre del colegio en 1948. Ella dirigió el establecimiento con verdadero afán de sembradora de la cultura, siendo reconocida su labor por el Consejo de Educación de la provincia, destacando y agradeciendo su tarea inspiradora. Las actividades de la señorita Weymüller no se suscribían a la escuela únicamente, sino que directa o indirectamente cooperaban en diversas sociedades de la comunidad y la región, relacionadas al ámbito educativo, cultural y religioso. La señorita Weymüller se nos presenta como ejemplo de lo que puede lograr la vocación enérgica y la firme convicción de una persona. No solo anhelaba instruir, sino en grado especial, educar y vigorizar los valores de los niños y niñas, presentándolos para el futuro. Y es por ello que es grande la gratitud y la admiración que les guardan muchas generaciones. Invitamos a que suba el diputado Nicolás Aymar a este escenario también para hacer entrega de los reconocimientos. El siguiente homenaje de esta noche también es post-mortem y es una iniciativa del diputado Carlos Delfrade, es para la señora Arcida Argumedo. Esta Cámara se reserva en Secretaría los diplomas y el reconocimiento. El 2 de mayo de 2021, la socióloga Alcira Argumedo, al borde de cumplir sus 81 años, murió dejando un fenomenal legado de trabajo intelectual para las generaciones actuales y futuras de la Argentina y Latinoamérica, para las cuales le dedicó su compromiso lúcido y brillante durante décadas. Por eso, este homenaje a la señora Argumedo. El siguiente homenaje es post-mortem para Rubén Romera. Reciben Oscar, Natalia y Diana Romera, sus hijos, Beatriz Bouyer, esposa, y Virginia Gijena, su nieta. Tito Romera es reconocido por su larga trayectoria, se destacó como uno de los referentes del fútbol local y construyó estrechas relaciones con clubes, jugadores, tecnológicos, periodistas y toda persona ligada a lo deportivo. El siguiente reconocimiento lo entrega la diputada Silvana Di Stefano y es para la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Recibe su decano, el ingeniero Raúl Pedraza. Única en su tipo en Latinoamérica, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral cumple 50 años desde su nacimiento como Departamento de Hidrología General y Aplicada, el 13 de mayo de 1970, creada por resolución número 55 del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral. A lo largo de los años se fue consolidando en esta área disciplinar y en la cartografía, sumando a la enseñanza y la investigación, las actividades de extensión y vinculación tecnológica, al punto que a principios de los años 90 fue pionera en la universidad en desarrollar servicios a terceros, que en los últimos 10 años ascendieron a 200. El siguiente reconocimiento es iniciativa de la diputada Claudia Balaguer, entrega el doctor Farías a la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Recibe el ingeniero Marcelo Varad, secretario de Extensión de Vinculación Tecnológica y Asistencia Técnica. La Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario es una institución educativa pública de tradición presencial,
Su oferta educativa se ubica en áreas tecnológicas y científicas e incluye 11 carreras universitarias de grado, 20 de posgrado y numerosas actividades de educación continua a través de cursos presenciales y a distancia y trayectos curriculares sistemáticos de pregrado y posgrados abiertos a la comunidad con orientación general y específica. Estas actividades se canalizan a través de 9 escuelas. A su vez, la facultad también se relaciona con el medio a través de sus laboratorios, áreas, centros especializados e institutos que realizan tareas de extensión y vinculación tecnológica y desarrollan investigaciones propias. El siguiente reconocimiento es iniciativa de la diputada Natalia Armas Velavi y es para la señora Eliana Sánchez. Recibe la propia homenajeada, Eliana Sánchez. En reconocimiento a su contribución en el diseño, construcción y lanzamiento del satélite argentino de observación con microondas SAOCOM, Eliana, de 31 años, es graduada de la Escuela Industrial Superior, anexa a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral y actual estudiante del doctorado en Ingeniería, mención mecánica computacional de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL. También iniciativa de la diputada Natalia Armas Velavi. El homenajeado es el señor Enzo Ferrante. Se reserva en Secretaría de la Cámara este reconocimiento porque la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales otorga desde el año 1900 premios a la actividad científica excepcional, denominados consagración. Además, desde el año 2006 se otorgan los premios estímulos Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para investigadores de hasta 40 años de edad, con méritos demostrados y que desarrollan su trabajo científico o tecnológico en nuestro país. En esta oportunidad, el investigador santafesino Enzo Ferrante fue distinguido con este premio estímulo. Este joven se desempeña en el área de informática, particularmente en inteligencia artificial, y lo hace desde hace 3 años en el Instituto de Seriales, Sistemas e Inteligencia Computacional, que funciona en la FICH, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, en Barrio El Pozo, en la ciudad de Santa Fe. El siguiente reconocimiento es iniciativa de la diputada Silvia Ciancio al señor Alejandro Permingiat. La Cámara se reserva este homenaje que será entregado oportunamente porque el domingo último, desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, fue lanzado y puesto en órbita el satélite argentino de observación de la Tierra, SAOCOM-IB, en un hecho histórico para la industria aeroespacial argentina. Participaron más de 1,000 personas en el proyecto que duró casi 26 años y que tuvo entre sus filas a varios santafesinos. Permingiat es un apellido muy conocido en la localidad, en Teodelina, localidad de 7,000 habitantes de donde es nativo, ubicada a 75 kilómetros de Venado Tuerto. Sus estudios académicos se enfocaron en la creación de un equipo en tierra que sirve para la carga y descarga de las baterías de un satélite mientras son almacenadas antes de ser integradas. La particularidad es que el equipo estaba pensado para ser utilizado con las baterías del SAOCOM. Enseguida lo contrataron y estuvo ligado a la empresa por una década. Este reconocimiento para el señor Alejandro Permingiat. El siguiente reconocimiento es iniciativa de la diputada Silvana Di Stefano al ingeniero nuclear Guillermo Benito. Recibe Estela Maris Benito, su hermana. El ingeniero nuclear Guillermo Benito, de 59 años, oriundo de la ciudad de Carcarañá, egresado del Instituto Balseiro, quien representa la Gerencia General de INVAP, Sociedad del Estado, la empresa nacional dedicada a diseñar, integrar y construir plantas, dispositivos y equipamientos de alta complejidad en campos como el espacio, la industria, la medicina, la ingeniería nuclear y la ciencia en general, y que se considera como la firma más prestigiosa de Latinoamérica con su sede principal en San Carlos de Bariloche.
Benetton, quien ya participó en varios lanzamientos de cohetes que cargan los satélites argentinos, formó parte de la delegación de nuestro país que participó de las tareas realizadas en la base de lanzamiento ubicada en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, lugar donde se puso en órbita el SAUCOM IB. Entrega este reconocimiento, Betina Florito, a la señora María del Carmen Villaverde de Nesier, a quien le pedimos que se acerque al escenario. La señora María del Carmen Villaverde de Nesier tiene una larga trayectoria como docente e investigadora argentina de la Universidad Nacional del Litoral, profesora de letras especializada en literatura infantil y juvenil y lectura, experta en literatura infantil y juvenil, teatro para niños y educación primaria. El siguiente reconocimiento es propuesto por el doctor Pablo Farías al señor Eduardo Beltroco, a quien pedimos que se acerque al escenario. La Fundación Vida Silvestre, junto al Museo Argentino de Ciencias Naturales, en el mes de septiembre del corriente año, llevaron adelante el proyecto Gran Bio Búsqueda de Sur 2020, una iniciativa de ciencia ciudadana que se llevó a cabo en varios países alrededor del mundo, desde la línea del Ecuador hasta el Polo Sur. Que del mencionado proyecto, dentro del departamento La Capital, que incluía observaciones del Gran Santa Fe y alrededores, se destacó la participación del santo tomecino Eduardo Beltroco, quien quedó posicionado en el primer lugar de observadores con más registros de especies cargados en la plataforma, quien además de manera individual y colectiva como parte de la agrupación Paisumé y COA, Clestino Observatorio de Aves de la ciudad de Santo Tomé, adhirió a este proyecto nacional difundiendo y promoviendo el evento en toda la ciudad. Es importante resaltar que su labor y participación colabora en la conformación y actualización de la base de datos sobre la biodiversidad de nuestra región, datos valiosísimos que contribuyen a que conozcamos más y valoremos nuestro patrimonio biológico. Reconocimiento que entrega el doctor Pablo Farías a Juan Nobile, a Sofía Egaña y a Leonardo Obando. Invitamos a Sofía Egaña y a Juan Nobile. El presente reconocimiento expresa nuestro respeto para con la trayectoria científica de estos santafesinos y a través de ellos con las de todos los integrantes del equipo argentino de antropología forense que fue postulado al Premio Nobel de la Paz 2020 por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y la Universidad Nacional de Quilmes. Agradecemos la presencia de Juan Nobile, de Sofía Egaña y de Leonardo Obando, que están presentes hoy aquí. El siguiente reconocimiento es iniciativa del diputado Nicolás Mayoraz, entrega la diputada Natalia Armas Velavi. Reconocimiento para el licenciado Ricardo Cassini y el doctor Mauricio Braya. Invitamos al doctor Mauricio Braya a acercarse al escenario. Microma es una empresa de biotecnología, es una de las pocas en el mundo que propone una solución natural a partir de hongos para la producción de colorantes destinados a la industria alimenticia y cosmética. Está integrada por la confianza, licenciada en Administración de Empresas Ricardo Cassini, por el doctor en Ciencias Biológicas y licenciado en Biotecnología Mauricio Braya. Esta empresa utiliza tecnología de punta en biotecnología para desarrollar colorantes a partir de hongos que se cultivan en tangues, en fermentadores. Tienen mejor estabilidad en variables ambientales de pH, acidez y temperatura, una condición que los hace ideales para la industria alimenticia como reemplazo proteico, para la industria de la nutrición animal y para la industria cosmética. La siguiente iniciativa es de la diputada Betina Florito y es un reconocimiento del señor Gonzalo Raúl Goñat.
Lo invitamos a acercarse al escenario a Gonzalo Raúl Goñac. Tiene 35 años y es oriundo de la ciudad de Laguna Paiva, en el departamento La Capital. Inició su vida deportiva a los 16 años en la especialidad ciclismo de ruta. Al ver su progreso y sus primeros éxitos deportivos, su familia decidió comprarle su primera bicicleta para competir, ya que lo hacía con una prestada. Antes de cumplir su primer año de competencias en aficionados, pasó a juveniles sub-23 en la Unión de Ciclistas Internacionales. Corrió en Rosario, Reconquista, Paraná, La Paz, Gualeguaychú, Córdoba, Buenos Aires, San Nicolás, entre otras localidades, finalizando siempre en los primeros 5 lugares. Eso hizo que distintos equipos comenzaran a fijarse en sus condiciones para incorporarlo a su plantel. El reconocimiento para Gonzalo Raúl Goñat. La siguiente iniciativa es de la diputada Natalia Armas Velavi al señor Sebastián Bosch, que por inconvenientes no puede estar presente hoy aquí. San Agustín Rugby, inclusivo, es uno de los pocos lugares donde a través de este deporte el compromiso se mezcla con el amor genuino, sin importar el número de cromosomas, desarrollando este proyecto cada 21 de marzo desde el año 2019 a iniciativas de Sebastián Bosch, ex ala de Gimnasia y de Esgrima y del seleccionado mayor de la Unión de Rugby. Este reconocimiento a Sebastián Bosch. El siguiente homenaje es iniciativa de la diputada Silvia Ciancio al señor Santiago Chocobares Baruco. Se reserva en Secretaría de la Cámara. Este reconocimiento a Chocobares, surgido en Pampas de la ciudad natal, Rufino, Departamento General López, es el Puma número 866 en debutar con la selección argentina. Llegó con 17 años a Duendes de Rosario, donde enseguida fue convocado a Pumitas, para que en el 2018 se sume a la selección nacional M20. Pasó por el Nacional de Clubes, Mundial Juvenil de Francia y también se salió campeón del torneo del litoral. El homenaje, el reconocimiento esta noche al señor Santiago Chocobares Baruco. El doctor Pablo Farías entrega el siguiente reconocimiento a Vanessa García, a quien invitamos a subir al escenario. Es una de las mejores nadadoras del mundo, surgida de los circuitos locales de aguas abiertas. Llegó a estar entre las 5 mejores del mundo. Es una de las grandes protagonistas del circuito profesional FINA de grandes maratones. En su historial como deportista de élite compitió 9 veces en la Maratón Santa Fe Coronda, muchas en el Lago San Juan en Canadá y en 4 oportunidades la Hernandarias Paraná, a la que hay que sumarle el circuito internacional FINA y varias travesías en diferentes partes del mundo. Y el último reconocimiento de esta noche es colectivo y es una iniciativa de las diputadas, los diputados Lucila de Ponti, Cecilia Arcando, Oscar Martínez, Natalia Armas Velavi, Nicolás Mayoraz, Juan Domingo Argarañaz y entregan en esta oportunidad el doctor Pablo Farías y la diputada Natalia Armas Velavi. Los homenajeados esta noche, los últimos, Lionel Scaloni, Walter Samuel, Matías Mana, Lionel Messi, Ángel Di María, Giovanni Lo Celso, Ángel Correa y Franco Armani. Reciben César por Ángel Correa y además Sandra y Juan, los padres de Lo Celso. Reciben todos estos reconocimientos e invitamos a acercarse aquí al escenario. Todos ellos, los mencionados, son santafesinos e integrantes del plantel y el cuerpo técnico de la Selección Nacional de Fútbol. Este reconocimiento a la obtención de la Copa América 2021. Renovamos el aplauso a todos los homenajeados, 27 santafesinos y santafesinas destacados de nuestro territorio en esta noche.
Y así, señoras y señores, hemos reconocido a santafesinos en esta primera noche propuesta por la Cámara de Diputadas y Diputados. Les agradecemos al presidente del organismo, el doctor Pablo Farías, a las diputadas y diputados presentes. Y ahora los invitamos a sentarse y a disfrutar en esta segunda parte de este acto de reconocimiento, a disfrutar de la música con Matungo y la Hot Band. Gracias. Pero qué noche tan hermosa, ¿eh? Qué gente tan hermosa. Gracias por venir, ¿eh? Tell me what you really like, baby, I can take my time. We never have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, because you never tell me lies. I can feel your body shake, and the hit between your legs.
Muchas gracias. Gracias, es un honor para nosotros estar acá. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por invitarnos a la Cámara de Diputados. La verdad que la estamos pasando joya. Esperamos que ustedes también. ¿Qué va? Nada, les reiteramos la invitación a bailar. Si tienen ganas, en un toquecito esto se termina. Y después cada quien a su casa. ¿After en mi casa? Nah. Ah. La última y a dormir. ¿Ustedes vieron la hora que es? ¿Ustedes se quieren ir ahora? ¿Realmente me están diciendo eso con esas caras duras? 2 años encerrados y no se van a bailar alguito, digo. No. Mucho. ¿Por qué no se vienen acá adelante que los vemos? Claro. Mucho agite, mucho agite. Están en la oscuridad allá. Poco movimiento pélvico, claro. Caderas, patitas. Se me descontrola el cantante. Va. Por favor. Vamos con las caderas, che. Nada, gracias por venir. Vemos un montón de gente amiga, gente que nosotros admiramos. Gente, nada, los fundadores del rock de la ciudad que están ahí sentados. Mirá. ¡Vamos! Julito, Tanor, vamos, un aplauso para ellos. Gracias a la gente de producción también, a Horacio, por habernos invitado. Un gusto compartir también con ellos. Horacio, te queremos. Y un aplauso grande para todos los distinguidos este día de hoy, que la verdad... Un orgullo realmente para nuestra provincia. La re rompemos, ¿eh? ¿Qué tul? Esos pechitos. If you want to live there, then you think it's time, yeah.
busque esa chica, por favor. Gracias, Somos Matumbo y la Hot Band. En todas las redes nos pueden seguir. Nos encantaría tenerlos. Muchas gracias. No, si ustedes no se paran y se ponen a bailar acá, yo no canto si no un carajo se más. Si vienen acá adelante a bailar, no hacemos más ninguno. Con amenaza. ¿Qué es hoy? ¿Martes? ¿Lunes? Sobre ¿qué día es hoy? La chica del auto. Lunes a las 2 de la tarde. ¿Qué pasa acá? Hoy es viernes a la noche, vieja. Vamos, no, si no se acercan, si no pasan de esa raya de 02, ahí nosotros no hacemos más nada. Acá nadie nos dijo que vengamos a cortar, así que podemos ir hasta las 3 de la mañana. ¿Vos decís? ¿Vos qué decís? Bueno, entonces vamos. Vamos. Vos te venís acá. Te estabas viniendo para acá. No te quiero frenar. Vamos. Aplausos. Oh, de pie, vamos. De pie, vamos. Vamos, Gaby. Jessy que se quedó tímida ahí. ¡Va! Oh!
Vamos, la guante de la llave ahí, eh. Oh, what is this I'm feeling? If you want it, I'm ready. A dejarlo todo, ¿verdad? Fuerte ese aplauso para Matungo y su hot band. Fuerte el aplauso. Gracias, Matungo. Gracias a todos los chicos que compartieron este espacio musical. Los invitamos a todos ustedes en los próximos reconocimientos de la Cámara de Diputadas y Diputados. Gracias por compartir esta noche. Gracias por haber venido y los esperamos en cualquier momento. Buenas noches para todos.